cuento de hoy no funciona la tele. Para Molly. A Pepa León le apasionaba la televisión. Se pasaba todo el día frente a ella. Tenía un montón de programas favoritos, unos 300. Le encantaban los programas espaciales como el Capitán Hacer Láser del Planeta X y el gracioso programa de animales Chancho Charco y Chucho Chicho. En realidad, a Pepa León le gustaban todos los programas de televisión. En su mano derecha, Pepa León sostenía el control remoto de la tele. Era la mano del pulgar rápido. Nadie podía hacer clic a la velocidad que lo hacía Pepa. Pepa León no tenía amigos, tampoco los necesitaba. La tele era su mejor amiga. Le hacía compañía durante las tormentas y la mantenía calentita en las noches de invierno. Pepa León nunca se separaba de la tele. Comía frente a ella y cuando tenía que salir de la habitación, la tele se iba con ella. La tele estaba encendida día y noche. Pepa León dormía encima de ella y mientras dormía, sus sueños estaban interrumpidos por pausas para los anuncios. Pepa León tenía un perro llamado Barriga, pero Pepa no tenía tiempo para hacerle caso. Barriga hacía todo lo que se le ocurría para llamar su atención, pero no le servía de nada. Una mañana, en cuanto Pepa despertó, se dio cuenta de que algo andaba mal. La pantalla de la televisión estaba fría y negra. ¡Socorro, Barriga!, clamó Pepa León. ¡Me estoy perdiendo mis programas de la mañana! Tocó todos los botones del control remoto, sacudió la tele, pero nada. ¡Socorro!, repetía Pepa León. ¡Llama a los policías! ¡Llama a los bomberos! ¡Llama a carabineros! Barriga consideró la situación durante unos momentos y enseguida se dio cuenta de que había llegado su gran oportunidad. Barriga comprobó todos los tornillos y oprimió todos los botones. Dio la vuelta a la tele y tanteó todos los cables. ¿Qué te parece?, preguntó Pepa León. ¿Es grave? ¡Tienes que ayudarme! Barriga buscó un periódico y señaló un anuncio. ¡Un taller de reparaciones!, exclamó Pepa León. ¡Claro! ¡Seguro que allí pueden arreglarla! Al momento, los tres salían por la puerta. Pepa León miraba a su alrededor mientras andaba. Todo le parecía demasiado brillante y lleno de colorido. Estaba tan acostumbrada a verlo todo en una pantalla, así que trató de ajustar el color y el brillo con el control remoto de la tele, pero no funcionó. Al otro lado de la calle, Pepa León vio a unas niñas que saltaban al cordel. Barriga agarró el cable de la televisión y empezó a voltearlo. Pepa León saltó al cordel entre sus dos amigos. Pepa León miró su reloj. En unos minutos va a empezar Titiriteteres Trastos. Tenemos que llegar al taller de reparaciones. Los tres subieron hasta lo alto de una empinada cuesta y cuando llegaron al otro lado, la tele empezó a rodar por sí sola. Al principio, Pepa León se asustó un poco, pero enseguida dejó de preocuparse por la tele y se subió encima. Se estaba perdiendo su programa, pero sabía que había otro mejor en un par de horas. Cuando llegaron al final, jugaron al escondite. A Barriga le fue facilísimo encontrar a Pepa León. Después se hicieron un volantín. Pepa León miró otra vez su reloj. Se estaba perdiendo el admirable almirante altamente altisonante, pero todavía no podía volver a casa. Por la tarde se fueron al lago. Barriga enseñó a Pepa León a nadar estilo perro. Luego dieron una vuelta a la manzana. Y volvieron al lago para pescar. Y dibujaron un rato en la acera. Y fueron a la biblioteca pública
y estuvieron leyendo libros interesantes. Pepa León estaba agotada. De repente, Pepa León cayó en la cuenta que se estaba haciendo tarde. «Tenemos que ir a la tienda de reparaciones», exclamó. Pero cuando llegaron, la tienda estaba cerrada. Barriga pensó que Pepa León se iba a poner furiosa, pero solo dijo, «Bueno, pues ya volveremos mañana». Aquella noche, cuando Pepa León se quedó dormida, resultó que sus sueños no estaban interrumpidos por pausas para los anuncios. Barriga no podía dormir. Estaba demasiado nervioso. Así que arregló la tele y se quedó a ver la película de la noche. Y este es el fin. Bueno, y este es el final del cuento. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Qué debe de hacer la gente? Suscribirse, darle me gusta y compartirse. Eso, que compartan el video y que vamos a estar subiendo cuentos constantemente, ¿verdad? Sí. Pues nada, muchas gracias por verlo, un gusto y adiós. Adiós.